Y muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo 7 cosas y eventos confirmados gratis que van a estar llegando próximamente, principalmente relacionados a lo que viene siendo pues este sexto aniversario, que seguramente los vamos a ver dentro de muy pronto. De una vez les digo que van a ser cosas que están bastante geniales, muy buenas y muy interesantes para que ustedes se vayan enterando de todo esto que Garena va a estar trayendo dentro de muy pronto gratis, que la verdad es que va a estar bastante genial. Pero bueno gente, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido. Por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y ahora sí vamos a ir con esta información. Si quieres reclamar Robux, gemas, fichas y diamantes, busca en Google BGHS Club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de Robux, gemas o cosas que necesites. Yo los voy a estar sorteando y regalando. Y bueno gente, básicamente dentro de pronto, como saben, inicia lo que vendrá siendo pues esta cuestión del sexto aniversario, como pueden estar observando en la parte de acá. De hecho en este momento ya tenemos lo que vendrá siendo pues este evento de fiesta en la playa. Una vez finalice el evento de fiesta en la playa, seguramente estará iniciando lo que vendrá siendo pues la cuestión del sexto aniversario. Y pues bueno gente, próximamente vamos a tener bastantes cositas también relacionadas al evento de fiesta en la playa. Incluso desde este momento ya podemos estar reclamando varios premios gratis, como pueden estar observando en la parte de acá, con lo que vendrá siendo pues este calendario, que la verdad está bastante genial. A partir de mañana podemos reclamar todas estas cosas de camino al Buya. Aquí las pueden estar viendo con este sartén, skin de arma y toda esta cuestión. Y a partir del 26 de junio tendríamos la posibilidad de reclamar esta caja de muerte, esos tokens de pato, que serían los pato tokens. Y también tendríamos lo que vendría siendo pues esos tickets de diamante, ¿vale gente? También pues una vez también se llega a lo que vendría siendo pues el 100% de esta cuestión de preparación del sexto aniversario, también Garena estaría empezando a traer cosas gratis en lo que vendría siendo pues esta interfaz, que la verdad está bastante genial. E incluso ya se ha estado filtrando lo que podría ser un calendario con lo que vendría siendo pues todos estos premios gratis que estarán llegando incluso para nuestra región, vale gente. Entonces por acá se los voy a estar enseñando, aquí lo pueden estar viendo, que en teoría sería un calendario con premios gratis que Garena estuvo filtrando principalmente para regiones asiáticas. Entonces aquí pueden estar observando algunos de los premios de el sexto aniversario para recolectar por intercambio de tokens, como lo que vendría siendo pin, avatar, fondo. Ahí lo pueden estar observando. Algunos de los premios también súper interesantes, como lo que vendría siendo pues pase Buya, que sería una de las cosas más importantes que se dice que Garena podría estar regalando dentro de muy pronto, el cual sería el pase Buya, que como pueden estar observando en esta agenda semanal, perdón, calendario de evento, que es agenda semanal, calendario de evento del sexto aniversario, pues en teoría Garena estaría regalando el pase Buya, vale gente. No se ha confirmado si este pase Buya también vaya a ser para nuestra región, sin embargo pues es bastante probable que sí, vale. Por acá tendríamos lo que vendría siendo pues el cubo mágico gratis, que este también sí ya se ha confirmado para lo que vendría siendo pues nuestra región, 100% oficial, Garena lo estaría regalando para lo que vendría siendo pues este mes de agosto en el aniversario. Y aquí pueden estar viendo pues más o menos cómo estaría llegando, que sería por jugar aproximadamente 30 minutos, jugar cierta cantidad de partidas o cosas por el estilo. Y no solo el cubo mágico gratis, sino que también tendríamos la actualización de la tienda del cubo mágico, cosa que la verdad pues va a ser bastante genial, va a ser muy bueno y muy muy interesante. Y tendríamos incluso al parecer en teoría lo que sería la cuestión del azul ártico y diferentes nuevas skins que la verdad se ven bastante interesantes, vale gente. Entonces continuamos por otra parte con lo que vendría siendo pues esa skin de unicornio, vale gente, que se ha filtrado también que Garena podría estar regalando dentro de muy pronto, que vendría siendo pues esa skin de unicornio que se estuvo filtrando en esta nueva actualización y que al parecer Garena le estaría regalando en este sexto aniversario, que sería pues esa skin que pueden observar en la parte de acá, skin de unicornio, que pues bueno, no es la gran cosa, o sea sí tiene buen diseño y buenos colores, pero pues a mucha persona como que les da risa, vale gente. Y acá también tendríamos la skin de mujer, que también está seguramente pues en caso de que la skin de hombre llegue gratis, la de mujer también seguramente estaría llegando gratis, vale gente. Por otra parte también tendríamos lo que vendría siendo pues otros premios, como un emote completamente gratis, el cual ya se ha confirmado también que estaría llegando para lo que vendría siendo pues nuestra región. Un emote que la verdad pues se ve bastante interesante, se ve bastante bastante bueno y que ya les voy a enseñar a continuación, vale gente. Entonces sería ese emote de por acá, aquí lo pueden estar observando, eso no es, aquí lo pueden estar observando, sería este emote que van a ver a continuación. Ahí lo pueden estar viendo, que sería emote de el sexto aniversario, celebración del sexto aniversario, y que Garena estaría trayendo para lo que vendría siendo pues este evento completamente gratis. E incluso se dice que los puños también de aniversario estarían Garena regalándolos. Si es que como pueden observar en la parte de acá, vale, aquí tendríamos lo que vendría siendo pues una interfaz, vale, en la que como pueden estar observando tendríamos varios premios gratis. A ver, carga rápido, aquí lo pueden estar observando, premios gratis por intercambio de tokens, aquí los pueden estar viendo.
que se dice que incluso podría estar llegando para nuestra región, ¿vale, gente? Serían estos tokens del sexto aniversario que Garena estaría trayendo, pues, para poderlos intercambiar por premios gratis, como les digo, como los puños o emotes, que estos se han estado filtrando para diferentes regiones y sería un evento muy interesante, ¿vale, gente? Y también tendríamos premios gratis como mochila unicornio, pareglo unicornio, skin de moto unicornio y diferentes premios más que también se ven bastante, bastante buenos, ¿vale, gente? Eso por una parte, según la filtración de las cosas del sexto aniversario. Y por otra parte, también tendríamos lo que entra siendo, pues, la llegada de el Alok renacido. Este Alok, como saben, Garena también lo estaría trayendo, pues, para el mes de agosto aproximadamente, con lo que entra siendo, pues, evidentemente, la temática de aniversario, que sería una de las cosas principales por el aniversario 6.0. Y, pues, este personaje de Alok renacido, evidentemente, lo podríamos estar consiguiendo gratis, así como prácticamente todos los personajes renacidos. Simplemente venimos aquí a Alok y en la parte de acá ya tendríamos la posibilidad de renacerlo haciendo los retos y toda esta cuestión, ¿vale, gente? Sería más o menos lo mismo que estuvo llegando con Kelly renacida y también lo mismo que estuvo llegando con Andrew renacido y básicamente todos los personajes renacidos que Garena ha estado trayendo. Por lo tanto, tendríamos el Alok renacido completamente gratis también, cosa que la verdad, pues, está bastante interesante y muy genial. Entre otras cosas, una de las principales vainas que se rumorea que Garena podría estar regalando en este sexto aniversario vendría siendo, pues, nada más y nada menos que la barba del viejo. Como saben, esta barba del viejo se viene hablando de hace bastante tiempo, ya que Garena durante todo el año pasado le estuvo regalando lo que vendría siendo, pues, la barba del viejo a regiones como la India, ¿vale, gente? Principalmente regiones asiáticas. Y como saben, ese tipo de eventos, ¿vale?, donde Garena, pues, trae de regreso cosas o saca eventos controversiales, siempre se demoran aproximadamente un año también en llegar para nuestra región. Y, pues, por lo tanto, como durante todo el año pasado Garena estuvo trayendo este evento para regiones asiáticas, se dice que para este año Garena la estaría trayendo también para nuestra región esta barba del viejo gratis por intercambio de tokens, así como la estuvo trayendo cuando Garena sacó esta barba del viejo por primera vez en el juego para nuestra región, que también fue gratis por intercambio de tokens. Entonces, de esta manera estaría llegando. Sinceramente, es un evento que se ve bastante genial y muy, muy interesante, ¿vale, gente? Y, pues, bueno, seguramente también vamos a tener otros premios gratis interesantes, principalmente aquí en la interfaz, donde posiblemente vamos a tener, pues, algunas mochilas, tablas o cosas por el estilo, bailas, cosas relacionadas a lo que vendrá siendo, pues, este evento que se anuncian dentro de muy pronto. Pero, pues, ya en un futuro, ¿vale?, en los próximos días o semanas, se estarían filtrando mucho mejor, ¿vale? De momento, esta vendría siendo toda la información. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pues, pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita. Pueden seguirme en Facebook, en Bulla, en Instagram. Recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que ahorita cada que hay un evento esperando la venta semanal. Además de que ahorita casi todos los días en Twitch y nos vemos en el próximo video. Chao.